Sabéis, he dedicado muchos años de mi vida profesional a la recuperación del patrimonio musical vasco, así como a la interpretación y a la docencia. Y creo que por esta trayectoria que he seguido, pues he recibido esta propuesta para ingresar como miembro de número en la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Cuando me comunicaron oficialmente que había sido admitido como miembro numerario de esta Real Sociedad, me pareció oportuno revisar los fundamentos o los principios orientadores de esta sociedad. Y esto fue lo que me sugirió el título de esta lección de ingreso: la recuperación del patrimonio musical vasco y su dimensión universal. Así encontré en primer lugar que los objetivos que se propone la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País tienen relación directa con el trabajo que he realizado todos estos años de mi trayectoria. Me dio mucha alegría cuando leí acerca de los objetivos de la Real Sociedad Vascongada caer en la cuenta de que había tres fundamentalmente. El primero de ellos, cultivar el gusto por la ciencia y por las artes por medio de la docencia y de la investigación. En segundo lugar, con el fin de mantener las ciencias y las artes, se creó el Real Seminario de Vergara, un centro que ha sido pionero para la investigación y la docencia en el País Vasco. Una institución a la que acudieron muchos alumnos, fundamentalmente de ultramar, y creo que ese es un detalle importante a tener en cuenta. El tercer objetivo de esta Real Sociedad es mantener la cultura, actualizar el pensamiento y abrir la formación hacia el extranjero. Quiero mostrar mi absoluto orgullo por entrar como miembro de número en esta sociedad, cuyos agentes tienen como misión fundamental llevar a cabo esa continua actualización del pensamiento, de la cultura y el arte, actividad que llevo años haciendo y que hoy voy a hacer y compartir con todos ustedes mediante la música. A veces la música no es tanto para hablarla, sino para tocarla. Y termino, por supuesto, agradeciendo a mis padres, aquí presentes, a quienes dedico esta lección de ingreso, puesto que sin su incondicional apoyo, nada de esto hubiera sido posible. Es que ricas. Josu es un pianista de la gran escuela. Los maestros que más le marcaron fueron Félix Lavilla, que ya ha sido mencionado, y María Curcio, que definieron, en parte al menos, ¿no?, el pianista que hoy tenemos, y que lo relacionaron directamente con algunos de los gigantes de la música del siglo XX. Josu es también musicólogo, historiador, investigador y científico. Ha escrito sobre historia de la música, ya ha sido dicho, sobre musicología, sobre teoría de interpretación musical, y ha firmado numerosas ediciones críticas de partituras históricas. Varias ideas se repiten si pregunto a tus alumnos por ti como profesor. La idea de que libera su espíritu, su identidad, su personalidad para hacer música. He consultado con bastante gente, algunos de los aquí presentes, para llegar a escribir estas líneas. Querido Josu, porque quería que sintieras que, aunque están leídas por mí, están construidas con el sentir de muchos de los que estamos aquí. Y cuando he preguntado la palabra que más se ha repetido en la respuesta, ¿sabes cuál es? Generosidad. Y la segunda,
una palabra que más se ha repetido es honestidad.